Creo se me un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito. Te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo reparar cuando mi Samsung Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A70, A80 y todos los de la serie A no agarra datos móviles o no tiene internet. Para ello te invito a quedarte a ver todo el video, ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error. La primera posible solución es que yo les recomiendo que vayamos a menú, luego vamos a ajustes, de allí nos vamos a la opción que dice conexiones. Dentro de conexiones vamos a ir a uso de datos. Dentro de uso de datos yo les recomiendo que tengan esta opción desactivada, la que dice ahorro de datos desactivado, ok, porque esta es una de las opciones que no te permite muchas veces tener los datos móviles. Si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera, yo les recomiendo muchas veces recargar el saldo de su teléfono celular. Muchas veces nosotros estamos allí chateando o realizando cualquier cosa en nuestro teléfono y resulta acontece que es que no tenemos saldo en el teléfono. A mí me ha pasado, por eso yo se los estoy recomendando. Si no les llega a funcionar de esa manera, pues yo les recomiendo ir a menú, ajustes, luego van a una opción en la parte de abajo que dice actualización de software. Yo les recomiendo darle acá en descargar e instalar, pero esta opción sirve, tienen que conectarse a una red wifi, porque muchas veces resulta acontece que nuestro teléfono celular necesita ser actualizado y por ende no nos llegan los datos móviles debido a ello. Si no te llega a funcionar de esa tercera manera, pues yo les recomiendo ir a menú, ajustes, de allí va nuevamente actualización de software, pero esta opción sirve para algunos teléfonos. Para aquellos que les aparece acá en esta parte una opción que dice actualizar PRL, pues yo les recomiendo actualizar dicho PRL. Entonces ustedes le dan allí y van a seguir los pasos que allí les indican. Luego de terminar de actualizar el PRL, yo les recomiendo reiniciar su teléfono celular. Si en dado caso no llega a servir de esa cuarta manera, yo les recomiendo apagar su teléfono celular. Que lo apagan, entonces van a proceder a extraer su memoria SIM, mejor dicho, su línea SIM. Pues ustedes lo van a extraer, entonces van a dejar el teléfono apagado por 15 minutos, pero con el chip de la línea afuera. Entonces, cuando pasen esos 15 minutos, yo les recomiendo volver a colocarlo correctamente. Para aquellos que no saben cómo extraer esta tarjeta SIM, pues en la descripción del video les voy a dejar un video para los Samsung Galaxy que sirve para extraer dicha tarjeta SIM. Entonces, al pasar los 15 minutos, ustedes los vuelven a colocar dentro de su teléfono celular y observan para ver si el problema se soluciona.